nombre es Marinelli Hernández y dentro de las filas de las FARC me conocían como Rubiela. Realmente a mí me gustaba que me dijeran Rubi. Llegué acá como en el 2017 con mi núcleo familiar, mi pareja, Javier, y mi hijo, Edwin. Un año después de que todos los firmantes llegaran a este lugar. Hijo. Papi. Mi amor, levántate para la escuela. Ay, 5 minuticos más. Edwin es mi libertador. En diciembre del 2008 fui capturada por el ejército de Colombia. Me embaracé estando en la cárcel. Cuando él completara los 6 meses, había que entregarlo. Cuando mi hijo cumplió los 3 meses, yo logré escaparme con él de la cárcel, regresar a las filas y siempre estuve allí con mi niño. Yo tengo otro hijo, él tiene 20 años. Para mí fue un embarazo muy, muy fuerte porque fue en el monte, en plenos operativos. A muy temprana edad me tocó dejarlo de 3 mesecitos y cuando cumplió aproximadamente 15 años, que fue ahorita en el proceso de paz, logramos la conexión con mi hijo. Nunca he sido capaz de decirme mamá, pero ahí voy luchando con él y pues por lo menos está viviendo aquí conmigo. Yo vengo de una familia muy humilde, del campo. Soy campesina de Antioquia y pues allí muy poco apoyo, digamos, estatal. No habían carreteras, por ejemplo, salud muy difícil. A muy temprana edad yo me fui para la guerrilla, tenía 14 años. En esa época, a todos esos líderes sociales, de juntas comunales, de asociaciones, empezaron a asesinarlos. Entonces yo empecé a encontrarme con que iba para el colegio, pues para una escuelita, y encontraba uno de los cadáveres de los campesinos. Pero también sentía que en cualquier momento iba a ser asesinado mi papá. Yo decía, yo me tengo que ir lejos. Quienes empezaron a llegar por allí fue la organización, los guerrilleros. Y yo me veía más segura con los guerrilleros que con el ejército, que era pues como los que cuando llegaban, era haciendo daño. Y de esa manera busqué refugio en la organización. Camarada, buenas tardes. Mira, quiero pedirle el favor, 3, 4 personas de la Junta de Acción Comunal o los que puedan de la directiva que me acompañen ahorita acá en la oficina de la Junta. Yo le cuento, Aleja, que para esta próxima semana entonces tenemos proyectado las 2 escuelas itinerantes. Una, pues vamos a estar hablando de seguridad. Y en la otra vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con violencias basadas en género. Estoy ahorita como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Todo lo que estamos haciendo para nosotros era desconocido. Lidiar con las leyes, lidiar con las reformas, pero ahí vamos. Hola, amor. Aparte de esa relación que nosotros traíamos construida desde las filas, pues Javier ha sido un hombre incondicional conmigo. Cuando llegué, llegué con mi bebé muy pequeño. Entonces Javier fue el que me dio la mano en ese sentido, fue el que me recibió, me apoyó, estuvo muy pendiente de la salud de mi hijo y pues ahí nosotros nos hicimos pareja.
actividad guerrillera, todos compartíamos las mismas labores, los mismos trabajos, domésticos, políticos, organizativos, financieros. Que no solamente la mujer sea la encargada de todos estos trabajos, que uno también tenga el derecho de aportar. Y eso ayuda a tener una buena, digamos, una convivencia, unas buenas relaciones. La idea de nuestra cooperativa no es solamente que nos beneficiemos las mujeres en proceso de reincorporación, sino que podamos en algún momento generar empleo para las comunidades, para otras mujeres de la región y que podamos hacer ese tejido social. Soy una mujer optimista y considero que desde ahí aportamos básicamente a la construcción de la paz de nuestro país. Para nosotros poder estabilizarnos en esta paz que estamos construyendo, lo más importante es, uno, la seguridad física, seguridad jurídica y la seguridad política. Poder tener una estabilidad en vivienda con buenos derechos, pero también tener una estabilidad laboral. La paz me ha permitido encontrarme con mis hijos, me ha permitido conocer mucha gente bonita, mujeres, hombres, niños. Y ser constructora no es fácil, no es fácil por las dificultades, pero es algo que nace de adentro y que nos permite salir y darnos a conocer. Entonces es algo muy bonito. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio, papi? Bien. Ah, bueno. Hola, abuelita. Hola, mi hijo.